Un detalle, compañeros, que hay que siempre explicar. No, perdón, maestro, disculpe. Un momentito. Llegó Sergio Ramón. Periodista verdadero, porque ustedes que son principiantes no saben cómo puedo hacer para entrar al estadio. Bueno, porque me dijeron que Roberto técnico Martínez, como lo tiene a Lukaku medio lesionado. Ajá. Ya me vine. Ajá. Creo que. Ajá. Ya, o sea, ¿cómo fue el itinerario un poquito? Yo creo que no ha dormido nada. Jorgito te fue a buscar de repente al aeropuerto. A ver, que nos cuentes esos detalles. ¡Morroco! No, olvídate, Morroco, te estoy preguntando. 12 horas el vuelo de Lima a Francia. En París tuve 4 horas y de ahí 6 horas a Qatar. El problema es que cuando vine no me fue buscado Jorgito. Y ya me estaba preocupando. Tuve como una hora buscándolo ahí. Veía a los mexicanos que estaban como locos. Encima me había comprado una camiseta de Argentina. Y los mexicanos me miraban así como diciendo, Lo que pasa es que la aficionada lo reconoce a Checho cuando hacía goles en Ciclista Lima, obvio. En Alianza Atlético. Por eso los hinchas se le acercan. Claro. ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, carajo! ¡Marruecos! ¡Argentina! ¡Argentina! ¿Cómo te enteraste de la victoria de Argentina? ¿Estabas en el avión en ese momento? Yo no tenía ni wifi, nada, nadie tenía nada dentro del avión, ¿no? Cuando se escuchó uno ¡gol! En el medio del avión. Y la gente no sabía qué gritaba, si era mexicano o era argentino. ¿Qué gritó? ¿Y qué de quién? ¡Habla! ¿Qué eres? ¿Argentino o mexicano? Hasta que salta uno y dice ¡gol de Messi! Y el avión hizo ¡wow! Y empezamos ¡vamos, vamos! ¡Argentina! Para que la gente sepa y que entienda tu emoción, tú estás viviendo tu primer mundial, hermano. Y eso es lo que la gente tiene que saber. Estás cumpliendo el sueño de todos los que alguna vez soñamos con estar en una Copa del Mundo. Te toca estar en tu primer mundial, viejito. Felicitaciones de corazón. Gracias, hermano, gracias. La verdad, uno cuando es futbolista siempre sueña, por supuesto, estar en cualquier selección, para eso trabajan, para jugar en un mundial, que eso debe ser el sueño más grande que puede tener un futbolista. Nunca pude ir a una selección, nunca fui a un mundial, ni siquiera a verlo, a un partido, nada. Y bueno, ahora que me den la oportunidad, acá en Latina Deporte, Fabricio, los chicos que estoy con ellos acá, ustedes de allá, la verdad es un sueño, loco. Ya. Yo lo sé, viejito. No se disfruta de bloquear, Checho, tranquilo. No, déjalo, disfrútalo, ande, porque viejito. Es el sueño estar en un mundial. Disfrútalo, viejito. Claro. Éxito, viejito, a disfrutarlo. Nosotros hacíamos el sueño del todos los futbolistas quieren jugar un mundial, todos. Tú le preguntas a cualquier futbolista, todos quieren jugar un mundial. No se me dio nunca a mí, pero bueno. Y estoy acá afuera, muchachos, y todavía ya para entrar, para ver mi primer partido, papá, en un mundial. Así, perfecto. Sabes que todo bien, papá. ¡Vamos, Chachito! ¡Vamos, Chachito! ¡Vamos! Ya nos están escuchando los marroquíes. ¿A quién vas a ver, Vivian? Escúchame, si no, hay algo... Se nos pierde. Escúchame. No, es la siguiente. Allá, por allá. Camina, Bombita, escúchame. ¿Hay algo para tomar allá adentro o no? Sí, cerveza. No, gaseosita nomás, porque cerveza... ¿Gaseosa nomás? Sí, sí. ¿Gaseosa? Gaseosa nomás. ¿Y una cervecita? No, no. No, no es cerveza. No, no es cerveza.